Norma. ¿A Norma? Naila. Naila. ¿Qué le gusta? Domenic. Ella no pone de su parte y se ve que no quiere estar en el naranja. A Norma. Doménica. Marianela. Y Naila. Tendremos un camisetazo final. Buenas noches, señoras y señores. Arrancamos el mejor programa de la televisión nacional e internacional. Bienvenidos a Combate Internacional, la contienda. Hoy, martes, de último camisetazo de la temporada. Un camisetazo que fue anunciado la noche de ayer por el señor La Voz, donde una de las chicas del color naranja tiene que irse al equipo azul. Buenas noches, Guatemala. Una noche más con mucha tensión aquí en el set. Nosotros estamos completamente en vivo y por primera vez en la historia de Combate Guatemala tenemos este camisetazo, faltando tan poquito para esta final de temporada. Una decisión que sin duda ninguna puede alterar el rumbo tanto del equipo azul como también del equipo naranja. Ya escuchamos un par de comentarios de la gente, del público, de los combatenáticos afuera del set. Se mencionaba el nombre de Naila, de Doménica, por no tener corazón, pasión por su equipo. Otros comentarios de querer a Norma de regreso en el equipo azul. ¿Qué pasará? Marianela también se habla para el equipo azul. Todo puede pasar esta noche. Hay diferentes variables, hay diferentes opiniones de la gente. Se están llevando como vertientes por ahí. El equipo naranja, pues si se tuviera que, no deshacer porque suena feo esa palabra, pero si tuviera que pasar a una chica al equipo azul, dirían Naila y Doménica. Pero por el otro lado, el equipo azul quiere a Marianela y a Norma. Y también las del equipo naranja. La gente del equipo naranja estaba pidiendo que no hubiera camisetazo alguno. Bueno, algo complicado porque imagínense jugar prácticamente una temporada entera junto a un color y ya. Y la última fase donde un combatiente espera de verdad jugar una gran final de temporada junto a su equipo, junto a sus compañeros, haya este cambio drástico. De verdad, yo estaría súper nerviosa. Me imagino que hoy de verdad es un día muy tenso para las chicas. Ahí vemos en este momento a Doménica, también vemos la cara de Naila, Norma Villeda. Imagínense una Norma Villeda en las filas azules en esta altura. Regresa. Será. Regresa la hija pródiga del equipo azul, Norma Villeda, a las líneas de los Pitufos. La miramos con una sonrisa. Uy, ¿será? ¿Está sonriendo? ¿Será que regresará Norma a las líneas azules? Alguien que empezó desde el inicio de temporada siendo color naranja, como es Marianela, cambiar drásticamente a final de temporada al equipo azul. Bueno, si ustedes quieren saber qué va a pasar en la noche de hoy con este último camisetazo, estén pendientes de estas 2 horas de programas. Y bueno, no se olvide de comentar en nuestras redes con el hashtag de hoy, que es hashtag último camisetazo. A ver, los equipos opinen. A ver, tal vez le da ideas. ¿Qué opina? Al señor La Voz. Bueno, tampoco sabemos cómo o de qué manera se hará este cambio de playeras de parte de los chicos. ¿Será por suerte? ¿Será por competencia? Imagínense, un duelo para permanecer o irse al otro equipo. Eso estaría cardíaco. Estaría interesante. Estaría de infarto, dirían por ahí. Así que quédense pendientes del televisor de Canal 3 y de Chapín TV, porque hoy sí vamos a tener muchísimas sorpresas. Al parecer hay noticias también que más adelante nos van a estar informando. Pero, aquí en Combate... Aparece, Pablo, hoy te tengo que contar el chisme. Contame. Yo sé que quiero competencia, yo también, pero yo creo que hoy hay anuncios. ¿Dame? Anuncios importantes. Uy, no solo del camisetazo, hay más anuncios. Recordando que estamos tan poquito, falta tan poquito para esta final de temporada, porque yo creo que viene, no sé, me huele a sorpresas. Bueno, así que no se despeguen del televisor. Ahora sí arrancamos Combate en este martes. No te cases ni te embargues, dirían por ahí.
quieren competencia. Vamos a jugar la primera competencia. Así es, y hoy podría ser la primera, bueno, las últimas competencias de las chicas. Carrera Lianas. Carrera Lianas. Combate. La primera competencia de esta noche de martes. Una noche de infarto, una noche de tensión. ¿Qué pasará? ¿Qué chica pasa a ser parte es la última hoy prueba, del las equipo chicas azul? Para así demostrarle es al equipo de qué están hechos, de que se quieren quedar y permanecer en su equipo. Ahí estamos viendo ya a Juan Bernardo preparado, al señor Papi preparado también. Vamos a ver cómo arranca esta competencia. Muy bien, tres minutos de juego, señores. Hasta ay, buenas llega noches, señor La Voz. Qué gusto buenas tenerte noches, por mi acá. Querida Renata, señor Pablo. Cosa. Vamos a ver cómo están estos combatientes esta noche. Vamos a ver. Tengo tres anuncios. Uy. Para esta noche. Anuncios esta noche, además del camisetazo. Sí, señor. Ay, o sea, no, de verdad. Ojalá sea un aumento para nosotros. No, ¿verdad? Bueno, bueno. El bono 14. Eso sí lo espero con ansias. Bueno, bueno, ahora vamos sí a ver cómo arrancan los combatientes. Nerviosismo es lo que sí tienen y estamos seguros. Así que arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! Arrancamos la primera competencia de día martes. Tenemos a Juan Bernardo por un lado, tenemos al señor ay, mira, Papi por el otro. Lo está haciendo bastante rápido, tanto. Uy, uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Toca campana también. Le toca a Johnny contra Edgar. Van muy, pero muy parejos ambos equipos. Están llegando a la liana de medio. Está Edgar balanceándose de buena manera. Pero Johnny, uy, 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 tuvo dificultades el Chicken Little. Y en este momento le da paso para que salga la Pantera. Samara contra nada más ni nada menos que Normita Vieda, la que está en el ojo del huracán. En este momento, ¿será que regresa al equipo que la vio nacer aquí en combate? ¿O se queda con su equipo naranja, del cual fue capitana esta temporada? 2 minutos 10. Doménica contra la Leona. Duelo de ecuatoriana. Ya no, porque la Leona llega al otro lado. No se olvide de comentar en nuestras redes con el hashtag Último Camisetazo, porque hoy, martes 24 de mayo, es noche de camisetazo aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. Al parecer, Doménica tiene dificultades, la princesa va al agua, ¿será que va? Uy. Cae en este momento y el equipo naranja la está pasando mal, Brando Monroy. Toca campana, falta muy poquito tiempo, se amara la Pantera, empieza a balancear como que si fuera en este 1, momento Tarzan. Samara lo hace muy bien a pesar de la crisis que hubo el día de ayer de parte de la Pantera. Al parecer no estaba contenta, minuto pero 20. Hoy regresó, pero con todo. Juan Bernardo en este momento tratando de recuperar el tiempo perdido por el equipo naranja. Va la Leona. Uy, 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 uy. Está minuto a punto 10 de llegar, agarra la última liana. Muy bien, la ecuatoriana toca campana. Hemos visto un rendimiento de la Leona últimamente. Poco a poco, avances. Un minuto de juego. Se la está creyendo, se la está creyendo. Muy bien. Ahí está el Brujito Siliesar contra Norma Vieda. El tiempo 50 corre. 50 segundos. 50 segundos, nada más. Edgar está llegando. También llega Norma. Le toca a Doménica de nuevo contra Samara la Pantera. Uy, uy, uy. ¡Ay! ¿Al agua, Doménica, al principio o no? Está nerviosa, dice que no. Hay palabras con su equipo, mientras que Samara ya llegó al otro lado de la piscina. ¡Ay, ay, ay! 30 segundos. La Princess, 30 segundos de competencia. Se queda atrapada muy bien. Logra agarrarse de una liana más. Doménica, ahí tenemos en este momento. 20 segundos. Leona, guerra de al agua ay, de nuevo no, no, para Doménica. En este momento la Leona logra tocar una campana más. 10, Edgar, 9, bueno, Papi quiere llegar. 8, quiere 7, llegar. ¿Será que llega? 6, uy, por poquito se 5, va al agua. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Y se termina la primera competencia de esta noche de martes. Competencia complicada para algunos combatientes, en especial la señorita Doménica, la princesa. Salió del set, Doménica. No está en el set con sus compañeras. Al parecer, Naila la fue a buscar en este momento, por lo que estoy observando en la parte de arriba de la piscina. Estamos viendo repeticiones de cómo les fue
a las chicas y los chicos en esta competencia. Si se nota la presión, se nota exacto, el nerviosismo. Eso lo iba a decir. Será la presión de este camisetazo que hoy aquí en combate tendremos el último camisetazo de esta temporada. Bueno, vamos a ver qué pasa con Dome. Al parecer, de verdad, no la está pasando bien esta noche. Nosotros apenas estamos arrancando la noche de martes con muchas emociones. Pablo, te escucho. ¿Ya está por ahí? Aquí estoy con Doménica y Naila. Naila está tratando de consolar a Doménica. ¿Qué está pasando, Dome? ¿A qué se debe tus lágrimas? Doménica, pero la gente en casa te quiere escuchar, quiere saber qué está sucediendo contigo en este momento, más en esta noche. ¿Qué sucede? ¿Es el nerviosismo de la noche del camisetazo? Naila, tú la conoces. ¿Qué crees que le está sucediendo a tu amiga? No, pues Dome se siente mal, se siente frustrada porque ayer por la noche... estaba practicando las lianas, las pasó varias veces. Hoy antes de llegar al programa me dijo que pues le dolían mucho los brazos porque ayer las estuvo practicando. Y pues yo le digo que no se sienta mal, que en ella queda, en su conciencia está que pues de que ya las pasa. Yo creo que hasta los mejores atletas de alto rendimiento han fallado y pues ella no va a ser la única. Entonces le digo que no se sienta mal, que más bien se sienta bien con ella misma, que lo está logrando y pues que le diga a la gente, de que le muestre a la gente y a todos los que están acá de que sí puede. Bueno, al parecer Doménica sí practicó la competencia de lianas la noche de ayer, pero pues es lo que estamos diciendo, Renata, el nerviosismo de esta noche, más con las chicas del color naranja, creemos que está afectando el rendimiento de las chicas y se pudo observar en esta primera competencia con Doménica que no logró pasar dos veces las lianas. Ay, ay, apenas, como les comenté, estamos arrancando esta noche de martes, noche de mucha competencia. Y también, de verdad, falta poco para nosotros también tener esa noticia del último camisetazo. Pero aparte del problema de los nervios que tienen ahora las chicas del equipo naranja, no podemos dejar a un lado el esfuerzo y el trabajo que ha hecho desde la noche de ayer. Hemos notado un cambio de parte de Stephanie. La leona, de verdad, venció su miedo del agua. Hoy pasó las lianas como si nada. Stephanie, de verdad, se está superando demasiado y es lo que el equipo se necesita en este momento. Felicitaciones, Leona. Mientras unas se fortalecen, otras chicas se debilitan. ¿Será que es por el liderazgo de Papi en la capitanía? Sabemos está que motivada. Papi le tiene pues bastante aprecio a la Leona, independientemente de lo que haya pasado o no. Sabemos que han sido un buen equipo, que se han apoyado en ese sentido y a lo mejor el tenerlo como capitán en este momento le da esa confianza que necesitaba la Leona para lucir y empezar a mejorar su rendimiento. Bueno, y algo que el equipo azul, varios integrantes ya lo había hecho, bueno, ya lo había dicho en varias ocasiones, que la Leona lo que le hacía falta era creérsela, que era muy buena combatiente, pero no se creía tan capaz y tan buena. Yo creo que ahora sí se la cree y por eso está dando los resultados. Y gracias a eso, señor La Voz, ¿cómo quedó Carrera Lianas? Carrera Lianas quedó así. 6 pasadas naranja, 12 pasadas azul. ¡Azul! Y en la noche de hoy arranca el equipo azul con esos 300 puntos. Un equipo azul de verdad motivado. Ahí vemos una Samara de verdad con otra actitud. Muy bien, pero apenas estamos empezando. Hoy va a suceder muchísimas cosas. Tenemos competencia fuerte, tenemos el camisetazo de las chicas. Ya vimos cómo les está afectando en competencia. También vamos a hablar de diferentes temas, pero si ustedes quieren saber, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Aparte de, ya anunció el señor La Voz, vos tres anuncios. Pues tenemos un menú bonito, rico,
para esta cena. Y hoy sí, hay de todo. Y el postre está, pero riquísimo. Así que buen provecho. Ya regresamos con mucho, pero mucho más aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. Esta noche en Combate Internacional, la contienda. Lo está tratando de alcanzar, recordando que esta competencia no solo es de fuerza, sino también de qué tan rápido lo hace. Marianela termina primero, a la primera lo hace la mexicana y le da esa ventaja al equipo naranja. Castillo es de color naranja. Dejó mucho que desear. Yo creí que iba a tener una competencia más completa. Gente, se va enojada Samara, tira el casco y abandona el set. No, obviamente la lesión es súper difícil porque hace días estuve llorando en la banca por no jugar. Todas quisieran jugar la final en el equipo naranja. Las cuatro chicas lo dijeron ya detrás en cámara de contenido, que tienen deseos de seguir en el equipo naranja, en esta recta final de esta temporada, pero hoy el señor La Voz va a ser el último camisetazo. ¿Quién va a ser? Es también su opinión en redes sociales. Así que vayan en este momento a las redes sociales oficiales de Combate, tanto en Facebook como Instagram, y comenten con el hashtag último camisetazo quién creen o quién les gustaría que estuviera en el equipo azul. Ahora sí. Ahora sí, como ya vieron, el nerviosismo está en las competencias también, y ahí es donde tienen que demostrar las chicas quién tiene más corazón por su camiseta. ¡Arrancamos una competencia más, señor La Voz! Señor Pablo, nos vamos con los banderines. Combate. Los banderines ya están colocados de manera correcta, ya están los chicos preparados. Vamos a arrancar una competencia más. Reina Tarcanjo, ¿estás lista? ¡Listísima! ¡Arrancamos en tres! ¡Ay! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! Un minuto de juego. Cuatro minuticos. Estamos viendo ahorita a los primeros chicos que están compitiendo. Por parte del equipo naranja es el Chicken Little. Por parte del equipo azul es el señor Brandon Monroy, el Tarzán del equipo azul. Ya se enganchan los chicos en este momento y van para arriba los banderines. Una competencia complicada con esa escalera de helicóptero que tienen que subir aquí en Combate hasta la parte más alta de todo el set. En este momento están tratando de colocar de manera correcta los banderines. Brandon Monroy lleva la delantera y ya coloca su banderín y va para abajo. Johnny por el otro lado tiene dificultades, está bajando lo más rápido que puede para alcanzar a Brandon, pero toca campana el Tarzán y Chicken Little está ahorita desconectándose. Vamos a ver cómo le va a Johnny. Toca campana, pero el que ya sale corriendo es el capitán del equipo azul, el señor Papi, contra Marianela Rodríguez. Combate. Que el día de ayer tuvo... Marianela le logró pasar a Papi. ¿Será que Marianela Rodríguez logra en ese momento acortar la ventaja que tiene en ese momento el equipo azul? Ahí está el capitán en ese momento bajándose y se está terminando el tiempo, chicos. ¡Vamos! La ventaja sigue para el equipo azul. Papi ya colocó de manera correcta su banderín y se desco... ¡Uy! ¡Casi se va! ¡Casi se va de cara al señor Papi! Pero gracias a Dios no pasó nada. Marianela Rodríguez coloca también su banderín de buena manera, pero el equipo azul sigue con la delantera. ¿Qué va a pasar? Está Edgar Super Ratón dándolo todo. Estas alineaciones están complejas. ¿Será que sí hace falta la capitanía de H aquí presente? Porque estamos viendo otra vez una competencia donde hay bastante ventaja por parte del equipo azul.
Sale Juan Bernardo por el equipo de los Cítricos. Ahí está el mexicano. Mientras eso, Edgar ya está bajando las escaleras. Recordando que aquí en combate todo puede pasar. ¿Qué equipo se lleva esos 300 puntos? ¿Será que el equipo azul se lleva la segunda competencia? ¿Será que el equipo naranja logra recuperarse? Campana azul. Campana azul. Mientras que el combatiente del equipo naranja ya está colocando su tercer banderín. La Leona ya sale con toda la furia, con toda la garra que tiene una verdadera Leona pasando las paralelas. Pero en este momento tiene dificultades. Le cuesta a la Leona y esto puede ser beneficioso para el equipo naranja. Todo puede pasar si Juan Bernardo se apura. Esta competencia está bastante pareja. Juan Bernardo tiene que meterle el turbo. En este momento toca campana y sale la Badger de combate. Podría alcanzar a la Leona. Tiene complicaciones en las paralelas. Esto se pone interesante en esta últimos minutos de los duelos de esta competencia. Va Naila Molina. Tiene en sus manos la capacidad de poder alcanzar a la Leona, pero también le está costando a Naila la Badger. Ay, 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 ay. Tuvo todo. Qué bonito, lo bonito aquí en combate. Pero la Leona ya está subiendo de manera correcta la escalera de helicóptero. 40 segundos. Naila tiene dificultades. Vuelve a ganar los nerviosismos de las chicas de el equipo 30 naranja. Segundos. Sin duda ninguna se ve la tensión en el equipo naranja. Ay, ay, ay. Nala se queja, pero sigue la competencia. Uy, las chicas del equipo naranja de verdad están viviendo mucha tensión. Se está terminando el tiempo. 15 segundos. 15 segundos y en este momento la Leona coloca un banderín más. 10. Pero 9, no le. Uy, no lo coloca. 8. 7. 6, uy, no lo coloca. 5. 4. 3, ahí está. 2, 1, tiempo. Tiempo ya no más. Naila no logró pasar las paralelas y la Leona coloca el banderín. Vamos a ver qué va a suceder en la decisión del señor La Voz y de producción de juegos con esta competencia. Una competencia que al final se puso intensa, que al final agarró esa competitividad que a mí me gusta. ¿Será que va a ser del color azul? ¿Será que va a ser del color naranja? Lo está analizando el equipo de producción. Ahí estamos viendo la repetición de cómo la Leona coloca el último banderín. Muy bien, ahí estamos viendo la repetición. Estamos a poco tiempo de saber qué equipo se lleva esos 300 puntos, esos puntos que siguen sumándose para esta final de temporada. ¿Será que el equipo azul logra llevar una competencia más? ¿Será que el equipo naranja logra recuperarse? Señor La Voz, cuéntenos, ¿qué equipo se lleva esos puntos? El equipo azul tuvo 3 banderines. El equipo naranja tuvo 3 banderines. Los banderines son un empate. Una competencia empate, Pablo. ¿Qué tal? Un empate entre el equipo naranja y el equipo azul. Recordando que la Leona, pues, sí colocó el banderín, pero no llegó a la Solo campana. Para quedar claros, el banderín de la Leona no cuenta porque no tocó la campana. Ok. Por poquito se iba una competencia más el equipo azul y eso tiene que ser una alerta para el equipo naranja de lo que está sucediendo en competencia. Al parecer las chicas están nerviosas, falló Doménica la primera competencia, ahora falla Naila en esta segunda. ¿Qué va a pasar con las chicas del equipo naranja? Todavía es incierto su futuro. ¿Será Norma? ¿Será Naila? ¿Será Doménica o Marianela? Ay, Marianela Rodríguez, imagínese una Marianela en las filas del equipo azul teniendo que adaptarse en tan poco tiempo a todas las reglas, normas, entrenos de un equipo que para ella en este momento es desconocido. No solo para ella, también para una Doménica, también para Naila. Bueno, Norma Villeda yo creo que conoce un poquito ahí el equipo. Y la cosa va en serio, chicos, porque hoy vamos a tener una videollamada con el capitán, el actual, el nuevo capitán del equipo naranja, que por cierto, ¡ay, ahí está H! Buenas noches. Ahí está H, vamos a hablar con él. H, ahorita no, ya,
Ya vamos a hablar contigo porque H viene recibiendo críticas de parte de algunos integrantes del equipo naranja, incluyendo una de esas personas de Norma que dice, bueno, ya lo tenemos, es cierto, pero no está aquí. Entonces es lo mismo que no tener un capitán. Hoy vamos a estar hablando con H para saber qué piensa, qué opina de esas declaraciones de parte de su equipo y saber qué día estará aquí ya con los chicos, ya actuando como el nuevo capitán del equipo naranja. Bueno, recordando que hoy martes 24 de mayo es noche de camisetazo. Una de las chicas que hacen parte del equipo naranja actualmente hoy pasará a formar parte del equipo azul. ¿Quiénes serán o quién será? No lo sabemos, pero lo vamos a descubrir más adelante. En este momento nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con mucho más aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. Está tratando de alcanzar, recordando que esta competencia no solo es de fuerza, sino también de qué tan rápido lo hace. ¡Uy! Marianela termina primero, a la primera lo hace la mexicana y le da esa ventaja al equipo naranja. Castillo es de color naranja. Dejó mucho que desear. Yo creí que iba a tener una competencia más completa. La señorita Charlotte queda fuera de combate. Muy lamentable lo que está pasando con Charlotte. Nadie se esperaba su lesión. Y ahora que la eliminan directamente, pues es algo feo. Para mí, conocer a Charlotte fue algo de las mejores cosas que me ha pasado acá en combate. Es una persona muy linda, muy increíble. A Norma, Doménica, Marianela y Naila tendremos un camisetazo final. Si no es Norma o Marianela, creería yo que se viene una carga muy fuerte para el azul. ¿Por qué no te gustaría? Naila y Doménica. Ellas no me gustarían en el equipo. Que ya tenemos una ecuatoriana, entonces ya tener dos es como que van a estar ahí peleándose y pues no se van a entender, entonces creo que eso es mi justificación. Puede ser Naila, puede ser Dome, inclusive puede ser Norma otra vez de regreso al azul y quedamos ahí en el equipo. Sí, me pone un poco nerviosa el saber de que me pueden pasar al equipo azul, porque en su momento fui parte de él. La verdad, te soy sincera, no me gustaría volver al equipo azul. No quisiera. Quisiera quedarme en naranja porque el inicio fue con el color que entré aquí a combate. Alguien va a volver a ser raíces. Sí, quisiera jugar la final en el equipo naranja, así que esperemos no sea yo la que vuelva a ser raíces. Aunque no nos quiten a nuestras piezas fuertes, que son Norma y Marianela, estamos bien. O sea, que se vayan las otras menos ellos dos. Sí. Opiniones, especulaciones. A raíz de la eliminación de Charlotte, que bueno, infelizmente tuvo un contratiempo en el camino de esa historia de verdad que tenía ella desde hace mucho tiempo, se hace el último camisetazo de esta temporada. Combate Internacional, la contienda vino a de verdad romper todas las cosas que ya conocíamos, porque jamás habíamos visto un camisetazo a esa altura, a ese segundo tiempo, vamos a decir así. Lo peor de todo ahora es qué piensan las chicas, y no solo ellas, sino que también qué piensan sus compañeros del equipo naranja y posiblemente los nuevos compañeros de alguna de ellas del equipo azul. Bueno, por ahí ya escuchamos algunos nombres que algunos chicos del equipo azul definitivamente no quisiera portando el uniforme del equipo azul. Entre ellas están Naila y Doménica. Por cierto, Doménica, que ya está aquí con nosotros, una de las chicas más afectadas de la noche de hoy. A ver, Dome. Véngase, Dome. Ya está llorando, Doménica. Doménica, te conocemos por la característica que tiene de ser fuerte. Difícilmente lloras. Y hoy yo veo una Doménica completamente diferente. ¿Qué pasa por tu mente? Estoy
¿Es el miedo de pasarse al equipo azul? Buenas noches. No, no tengo miedo de pasar al equipo azul. Obviamente, si estuviera en mis manos hacerlo, no quisiera hacerlo. Pero hay que ver qué pasa esta noche. ¿Te tienes concentrada esa tensión de pasar al equipo contrario? ¿A qué debes tus lágrimas en este momento? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa con Doménica? ¿Qué pasa con la Doménica fuerte que hemos conocido, que acompañamos noche con noche? Porque hoy está frágil. Yo no soy de llorar. No me gusta hacerlo, la verdad. Me ha costado mucho acoplarme a cada competencia. Y sé que nadie confía en mí, ni yo mismo. A veces lo hago. Me cuesta día a día muchas competencias. Y si yo estoy y sigo parada aquí, es por mí, realmente. Es por demostrarme a mí que puedo y que siempre he podido sola. Y que tengo mucho por recorrer, mucho por hacer, aunque me cueste. Como yo lo dije hace un momento, yo creo que la gente siempre va a hablar, haga las cosas bien o haga las cosas mal. Por eso yo no leo comentarios y no escucho el resto, porque siento que eso daña mi paz y mi tranquilidad. No soy de las personas que ponen excusas, jamás lo hago. Pero sin embargo, una de las cosas que me ha afectado más son las lianas. Ayer en entrenamientos me quedé sola. Bueno, Johnny se quedó conmigo. De ahí él se fue y realmente me pude haber ido, pero decidí quedarme a entrenar sola. Porque siento que sí puedo hacerlo y solo me falta creer en mí, nada más. Y ahí lo hice. Pasé muchas veces. Hoy me levanté con dolor de brazos. Pasé, incluso me grabé y de la emoción se lo envié a Johnny. Fue la primera persona que se lo mandé. Y a mi hermana. De ahí Tefa y Naila vinieron acá y me grabaron y me vieron. Después de 1000 caídas, me caí 1000 veces. Pero lo terminé haciendo. Y me preguntaron que por qué no subí el video, porque realmente quería demostrarlo aquí. No lo hice. Y eso me frustra, de porque pude haberlo hecho y el nervio o las pocas ganas que creo en mí no me hicieron terminar. Ay, ay, ay. Y así se ponen las cosas, faltando tan poquito para encerrar un capítulo, tal vez definitivamente en la vida de algunos de los chicos que están presentes aquí en la noche de hoy. Vemos a Doménica, como les he dicho, una Doménica fuerte que de verdad difícilmente la vi llorar. Hoy la vemos aquí. Dice que no crees en ti, pero ya estás aquí. O sea, ya no hay cómo mirar hacia atrás. Es el sueño de miles de ecuatorianas. Pasaste por muchas pruebas para llegar hasta aquí el día de hoy. Te rompiste las manos. Entrenaste. Tú mismo lo dijiste, eran miles de personas esperando por el casting allá en Ecuador, pocas personas entraron. Estuviste en la final, lo diste todo y por tu esfuerzo, por tu dedicación y por tus ganas, estás aquí en Guatemala, porque en realidad no iban a venir dos ecuatorianas, en realidad iba a venir una. Y terminaste también viniendo a este país, demostraste al inicio de que estabas hecha, una Doménica que fue cuestionada, que no la querían en el equipo naranja, y de ahí se empezó a enfrentar con la Leona, tuvo un buen rendimiento, incluso llegando a superar a la campeona de Ecuador por un momento. ¿Dónde está esa Doménica?
estamos en la recta final. Pase lo que pase hoy, vas a tener que mostrar tanto en el equipo naranja como en el equipo azul. ¿Qué necesitas tú, Doménica, en este momento para decir no? De verdad, ahora estoy lista para esta final, independiente de cualquier color de playera que vas a portar. ¿Qué necesitas tú? Primero que necesito confiar en mí y creérmelas, porque ya estoy aquí. Creer en mí más, porque sé que muchas de las cosas puedo hacer solo. ¿Crees que hace falta apoyo de tus compañeros? ¿Te sientes sola? Mira, independientemente de eso, siempre lo he estado. Y hace un momento que no pude hacerlo. Le agradezco a Naila, no porque sea mi amiga, sino porque ella sabe lo que me ha costado y las conversaciones que he tenido con ella. Entonces, es suficiente con que ella se me haya acercado. Bueno, Dome, ánimo. De verdad que aún falta un camino que recorrer. No es largo, es corto, falta poco. Así que es momento de demostrar, levantar la cabeza, porque si no se te cae la corona. Así que bueno, ánimo. Oh, ahí viene Naila en este momento a apoyar a Dome. Yo creo que en este momento un abrazo de verdad consuela y ayuda. Y recuerden que las finales se ganan en equipo, no se ganan individualmente. Y hoy podría pasar muchas cosas. El equipo naranja se podría quedar sin Norma y tendrían que competir las que están. Así es. Bueno, ahí estamos viendo imágenes en ese momento de Naila, que está apoyando a Doménica. Ustedes que prendieron el televisor en este momento, estamos viviendo una noche de tensión, porque hoy tenemos un camisetazo que va a cambiar la historia de los equipos. Y de verdad que pone a las chicas nerviosas. Y hay alguien, me imagino, que debe de estar preocupado también con este cambio. El nuevo capitán del equipo naranja, H, está en línea con nosotros. Estamos enlazados con ellos. ¿Qué es la que opina H? Más sabiendo, ¿a quién le gustaría pasar el equipo azul? Más sabiendo lo que ya sucedió previamente, papi, ayer nos contaba un poquito de su experiencia siendo capitán, pues novato prácticamente con el equipo naranja, su primera capitanía, que no le fue nada bien, es más, perdió una final de temporada. Cayó el peso sobre sus hombros y ahora le toca al señor H. ¿Será que la historia se repite para el equipo naranja? H, buenas noches. Hola, H. H, buenas noches. ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Aló? Buenas noches, H. ¿Cómo estás? ¿Estás viendo el programa? ¿Has visto? Sí, ¿Has visto? Lo estoy viendo todo. No me he perdido ni un día. El rendimiento de tu equipo últimamente. ¿Te sorprendió un poco las palabras de Norma la noche de ayer? Mira, creo que uno nunca decide en qué momento lesionar. No pensaba que iba a lesionar la semana pasada. Igual te ha sido tiempo que iba a coincidir las dos semanas. Y me duele mucho no estar ahí. El día que me dijeron que era capitán, pues quería todo. Les intenté llevar en las cosas que hay que trabajar cada uno para ¿te podrías acercar un poquito el micrófono a tu boca? El micrófono que tienes, ahí está, gracias. Pues les escribí a todos como las debilidades que hay que mejorar, que yo sé que todos tienen la garra, yo sé que todos pueden, incluso Doménica sé que está pasando por algo difícil, yo sé lo que se siente. No me dejará mentir Norma, Edgar o Naila, cuando yo entré, nadie confía en mí, decían, este que hace aquí, y le digo, solo tú te puedes sacar de ahí, ahorita estás en un hoyo y solo tú te puedes salir. No importa que llegues a entrenar sola, yo lo hacía y solo así puedes mejorar y confiar en ti. Créeme que todo el equipo, yo sé que tal vez está un poco distraído,
pero yo sé que todo el equipo es capaz, yo sé que todo el equipo es fuerte, es rápido y tiene la garra, pero creo que es una etapa mala tal vez para el Naranja, pero sé que nos vamos a levantar, ya pronto va a regresar y vamos a salir. H, hoy una pieza del equipo Naranja, de las mujeres Naranja específicamente, se va al equipo Azul. Si estuviera en tus manos, si el capitán decidiera ese camisetazo, porque todo puede pasar, no sabemos cómo va a ser la dinámica todavía, ¿quién sería la mujer que pasarías al equipo Azul? Creo que... a nadie, pero... Si el señor La Voz te está dando en este momento la decisión, no puedes decir a nadie, ¿quién sería de las cuatro chicas que están aquí presentes la que cambiaría de camiseta? ¿Sería Norma? ¿Marianela? ¿Doménica o Naila? No lo miro, tal vez por no querer a la persona, tal vez por no saber que es buena ni nada, lo miro más por competencia. No quisiera, pero siento que sería muy duro un Marianela versus Norma. Ay, ay, ay. Marianela Rodríguez sería tu elegida para pasar al equipo Azul, entonces. Y dice papi, ay, qué bueno. Se alegra a los combatientes del equipo Azul. Bueno, más adelante vamos a saber cuál será la decisión. Muchísimas gracias, H, por estar conectados con nosotros. Esperamos verte pronto aquí en el set. Así es, gracias, H. Feliz noche. Y ustedes no se lo pueden perder. Hoy martes es noche de camisetazo. El último camisetazo de esta temporada. ¿Qué chica se pasa al equipo azul? ¿Será Naila, Marianela Rodríguez, Doménica o Norma Villeda? Y bueno, el show debe continuar, señoras y señores. Así que, señor La Voz, sí, señor. Aquí vamos. Nos vamos con más competencia. Rally Tuercas. Rally Tuercas. Ya están colocando en este momento las tuercas. Adelante para jugar una competencia más. Así es, una competencia más en esta noche de martes. Noche de tensión aquí en Combate Internacional, la contienda. A ver, chicos, en sus puestos. De verdad que... está complicada la noche, está complicada. Vamos a ver quiénes son los que se llevan esta competencia, tercera competencia de la noche. Hasta el momento, una de color azul y un empate. Así es, vamos a ver qué tal le va a los chicos en 3, 2, 1. ¡Combate! Arrancamos el primer duelo de esta competencia entre los chicos del equipo azul y el equipo naranja. Papi contra Juan Bernardo. Estamos viendo una competencia bastante intensa. Uy, pero muy parejos. Papi es el primero a tocar campana, pero Juan Bernardo no se queda atrás. Vamos a ver si logra alcanzar a Papi. Ahí está pasando el señor Juan Bernardo. También lo está haciendo Papi. Están muy, pero muy, 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 muy parejos. ¡Ay, ay, ay! Ahí están los chicos en este momento peleando, sudando el uniforme. Pero esos 300 puntos. Ahí están los chicos. Agarran sus respectivas lianas. Papi tiene la ventaja en este momento. ¿Será que Juan Bernardo logra alcanzarlo? Ahí está subiendo ya la truz el señor Papi, el capitán que ayer tuvo... Uy, lo va a alcanzar. Que ayer Papi se puso en duda. Juan Bernardo, por poquito se va para abajo, pero creo que fue una técnica para llegar más rápido a las tuercas, que lo hace de buena manera porque está alcanzando en este momento al capitán de color azul, Eduardo García, que ayer se puso en duda su capitanía, su rendimiento como combatiente en la primera competencia. Que él no le fue tan bien y le dio, pues,
el adelanto al equipo naranja por parte de Marianela. Uy, la diferencia es muy poquita. Ahí está Papi poniendo la última pieza. Vamos a ver qué tal le va. Ahí tenemos a Juan Bernardo. Va a poner la última tuerca. Al parecer, Papi, cuestiones de motricidad. Se pone lo logra nervioso porque Juan Bernardo. Ya lleva la delantera. Ahí está, concentración. Los chicos necesitan mucha concentración y esa competencia. Ay, 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 miren nada más esta modalidad. Mira, 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 con cuidado. De verdad que está complicada, ahí está. Chicos, tengan cuidado. Una base más. ¿Quién logra colocar sus tuercas de manera correcta? Juan Bernardo ya termina y toca campana. Naranja. Le da la ventaja a los chicos. Sí, sí, los chicos cítricos, pero también Papi termina rápido. Y va Doménica contra Samara. Duelo de chicas en este momento. Vamos a ver si la Princess ya se la cree en esta competencia. Y curiosamente, Samara pasó por algo muy parecido la noche de ayer. Eso iba a comentar. Ahí están las dos chicas que están sufriendo demasiada la presión de una final de temporada. Además, Doménica tiene la incertidumbre, se sabe. Se va a seguir o no en las filas naranjas. La experiencia de Samara la tiene en la delantera en ese momento. Pero todo puede pasar. Está corriendo Doménica, pasando por el otro lado. Le toca a su enemigo, las lianas. Y vamos a ver cómo le va la Princesa. Samara ya agarra la liana, va para el otro lado, pasa de buena manera y empieza la truz. Doménica en este momento le está costando agarrar la liana, pero ya la tiene, puede alcanzar a la pantera. Vamos para arriba, ¿será que lo pasa? Lo pasa de manera correcta. Ahora tiene que subir por la truz cuando Samara lleva la delantera, pero esa competencia, recuerden que tiene unas tuercas y eso puede afectar. En las tuercas las cosas pueden cambiar. Ahí tenemos a Samara la pantera. Ya llega el turno del equipo azul de armar la torre de tuercas, pero Doménica está cerquita. La cítrica la puede alcanzar. Bueno, llega Doménica. Qué bonito es lo bonito. La competencia se pone bastante, pero bastante pareja. Samara ya está armando su segundo torre, pero Doménica empieza a meterle el turbo y puede alcanzar a la pantera. ¿Será que lo va a lograr? ¿Será que tenemos una final de esta competencia de infarto Rally Tuercas? Sería la segunda victoria para el equipo azul, la primera para el equipo naranja. Ahí está colocando las tuercas de manera correcta. Samara, cualquier movimiento podría afectar. Está por la última tuerca, lo va a lograr Samara. Está a punto de terminar, lo logra la pantera y toca campana. Campana siete, azul. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya no más. Tiempo. Ya no más, dice el señor La Voz. Aunque Doménica está terminando su torre. Entrenando. Es entreno, todo es entreno. Es importante, hasta porque las cosas en vivo se trabajan con mayor presión. Muy bien, una competencia más en esta noche de nervios aquí en combate, señor La Voz. ¿Qué equipo Rally Tuerca es de color azul? Y el equipo azul se lleva 300 puntos más. Los cítricos celebran. Una competencia naranja, una competencia azul y un empate. No, 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 dos competencias azules. Dos competencias azules. Hasta yo me estoy poniendo nerviosa, es que Pablo. Hoy la noche está complicada, más con las declaraciones del capitán. Muchos quedaron sorprendidos con lo que dijo. La verdad que sí. Marianela Rodríguez al equipo azul, como que le gustó aquel camisetazo que vivimos en la temporada al señor H, ver a su compañera mexicana en el otro lado. Bueno, y les agradó a los chicos azules, principalmente al capitán que dijo, sí, la queremos como la nueva pitufa, de verdad, claro, pues es buena, dice. Marianela con cara de pocos amigos, bueno, vamos a ver qué sucede. Más adelante el nerviosismo empieza a subir cada vez más. Bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. Naila también, que fue azul, naranja, el mismísimo H empezó en el equipo azul, terminó en el naranja. Muchos camisetazos durante esta temporada, pero
pero este es el último y el que está más cerca de la final, el que menos tiempo tiene para acoplarse a su nuevo equipo. Pero nosotros tenemos que seguir con el show y más competencia. Renata Arcanjo, ¿cómo estás? Así es, sorpresas. Sorpresas es lo que nos falta en esta final de temporada. Además, tenemos más anuncios de parte de Dicen Hola Voz en esta noche. Una noche de tensión que antecede a pocos días de esta final de temporada. Bueno, pero en este momento seguimos con más competencias. Señor La Voz, ¿con qué vamos? Seguimos con Serruchadores. Combate. Serruchadores, con tu canción, así Renata, ¿o no? Es. Serrucho, serrucho. ¿Cuántos recuerdos me trae esa canción, la verdad? Mira, mucho bailecito y mucha canción, pero sí sabían serruchar, es la pregunta. ¿Sí le dabas bien al serrucho o no? Tiene una parte. Tiene una parte, es que marco, pero. Clamba, 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 clamba. Como antes. Yo ni antes, creo que ni ahora bailo como tú. No, de verdad, no hice mucho esfuerzo porque tengo algo aquí que no puedo mover mucho. Esta. Clamba, 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 clac, 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 clamba. Yo soy su favorito. Amor, te amo. Ahora sí, los chicos están listos para una competencia más. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! Y arrancamos una competencia más entre el equipo azul y el equipo naranja. Tenemos al Tarzán por parte de los Pitufos. Y por parte del equipo cítrico tenemos a Johnny Carías, el Chicken Little. Vamos a ver cómo le va a los chicos. Un duelo que hemos estado viendo en esta noche. Están pasando de buena manera ese zigzaguío para abajo. Está logrando Brandon Monroe. Uy, se trabó, pero no. Ahí empiezan los dientes. Pero la competencia está reñida. El equipo naranja tiene un poquito de ventaja. Pero ahí viene Brandon Monroe. Ya llega al topo en este momento. Chicken Little. Pero Brandon también aquí está bajando. Vamos a ver qué equipo se lleva esos 300 puntos en esta competencia. Serruchadores. Ahí viene también Brandon Monroe representando el equipo azul. Ya tenemos aquí a Johnny Carías y está listo para empezar a serruchar. Brandon también. Competencia reñida en esta noche de martes. Bueno, pues en este momento empiezan a serruchar ambos equipos. En este momento lo está haciendo de manera correcta el equipo naranja. También lo hace el equipo azul. Uy, 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 que no se le mueva. Uy, esa mano de Brandon me tiene nervioso. Esa mano de Brandon me tiene nervioso. Recordándole a los combatientes que sin un dedo no compite en la final, por favor. Vamos, chicos, con ganas, serruchen. Ahí está Brandon Monroe. Aquí escuchamos los gritos de Norma Villeda. Por cierto, ustedes no se lo pueden perder más adelante, porque hoy, chicos, tenemos un camisetazo. Termina Johnny Carías, campana naranja, campana azul y sale. ¡Calístico! Y Super Ratón. ¡Qué bonito, lo bonito! Tenemos una competencia intensa entre Calístico y el Brujito Siliesar. Que por ahí estuve viendo comentarios en redes sociales que decían que yo le decía brujo a Edgar porque me caía mal. Y él mismo me dijo que le dijera al Brujito a partir de aquella época donde todo lo que decía Edgar se cumplía. Que le decían por aquí que se cumplía, que no sé qué por allá se cumplía. Desde ese día se le quedó el Brujo Siliesar. Ahí está. El Brujo tratando de cortar de manera correcta su pedazo de madera. También lo hace Calístico por el otro lado. El luchador mexicano lo está haciendo de buena manera. Vamos, chicos, colocan. La posición se está moviendo un poquito. El del equipo naranja le está costando también a Edgar. Tenemos a Juan Bernardo contra Edgar. Salvador contra México. Fuerza de brazo necesitan los chicos en este momento. Ahí están los dos chicos serruchando. Le va muy bien a los dos equipos, pero uno se llevará sus 3 puntos. Edgar se queda para atrás. Y Juan Bernardo toca la campana. Y sale la hormiga atómica Norma Villeda. Campana azul. La hormiguita atómica en este momento sale contra Ñeques Jordi. Vamos a ver
¿Cómo le va? Ay, miren qué rapidez, lo está haciendo bien Jordi, está tratando de alcanzar a Norma. Se nota en este momento las ganas del chico por darle la victoria al equipo azul. ¿Será que Norma le va a dar la primera victoria de la noche al equipo naranja, que hasta el momento andan en sequía, andan en puros ceros con un empate nada más? Ahí está Norma, ya agarra su pedazo de madera, empieza a serruchar. Jordi está llegando también a la base. Esto se pone interesante. Qué bonito, lo bonito. Tenemos competencia intensa entre ambos equipos. Ahí está Jordi, empieza a serruchar de buena manera. Está Norma ya nerviosa, más con el camisetazo que se acerca. Norma, que ya está acostumbrada a competir contra los chicos. Y lo hace muy bien, demostrando una vez más Norma Villela. Y sale la Bad Girl, Naila. Bueno, todo se define en este momento. Naila contra Samara. Naila tiene ventaja gracias a Norma. Cuida otro que pone los dedos ahí como que si fuera de plastilina, como que si tan fácil fuera pegarlos. Uy, Jordi tiene complicaciones porque no hay modo de lograr y terminar el serrucho. Mientras eso, el equipo naranja sigue avanzando. Ahora es el turno de Naila Molina, la Bad Girl, que ya está a punto de llegar y empezar a serruchar. Jordi con complicaciones. Algo pasó con Jordi. No logra terminar de serruchar su pedazo de madera, mientras que Naila ya agarró y empieza con toda la fuerza, coloca el pie de manera... ¡Ostras! Que pone el brazo. No, también me va a dar algo. Me va a dar algo. Si usted lo está viendo también, tengan cuidado con los dedos, chicos. Vamos a ver si lo logra. Algo le está pasando a Jordi, que llega Edgar a demostrarle cómo era la técnica correcta. Mientras que Naila también lo está haciendo. Estamos viendo cómo Norma también ahí está muy atenta de lo que está sucediendo con los chicos. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Jordi! ¿Qué pasa? ¡Uy! Se escuchan los gritos de Super Ratón en ese momento, porque el equipo azul perdió la ventaja. Y en ese momento están las manos de Naila Molina. Esta competencia, ¿será que lo logra? Estamos viendo en este momento cómo ambos chicos, cómo espera la León, la Pantera. Ahí anda con ansias de salir a cazar. ¿Será que le va a dar tiempo? Jordi todavía no termina. No hay modo. Y Naila sigue avanzando. Ahora sí termina Jordi. Campana azul y sale la Pantera. Ahí viene Samara. En este momento, ¿será que lo logra alcanzar? Mientras de eso, Naila aún no ha logrado terminar la competencia. Aquí tenemos los chicos apoyando. ¿Será que el equipo naranja logra llevarse esos 300 puntos? ¿Será que el equipo azul logra alcanzar al equipo naranja? Bueno, tenemos ya la parte final. Toca campana, Naila y Samara. Ocho, ya llegó tarde, siete, se molesta. Seis, la pantera del equipo cuatro, azul. Tres, 2, 1, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Y se finaliza una competencia más en esta noche de martes aquí en Combate Internacional. Competencia reñida. El equipo azul tenía la ventaja, pero las cosas cambiaron. Y al parecer, esta competencia ya tiene nombre, señor La Voz. ¿Qué equipo se lleva esos 300 puntos? Serruchadores. Es de color naranja. Y los cítricos celebran. Celebran 300 puntos más en la tabla de puntaje de la noche de hoy. Los chicos hicieron muy bien su trabajo. Una noche reñida para ambos equipos. Noche de tensión esta noche aquí en Combate, porque hoy tenemos el último camisetazo, porque hoy una de las chicas del equipo naranja, no sabemos quién aún, se pasa al equipo azul. ¿Quién sería? ¿Sería Naila Molina? ¿Sería Marianela Rodríguez? ¿Norma Villeda o Dominica la Princesa? Ustedes aún pueden comentar en nuestras redes con el hashtag
último camisetazo. A ver, ¿qué chica les gustaría ver en el equipo azul? ¿O qué chica los combatenáticos naranja ya no les quisiera que estuviera en la final de esta temporada? Se acerca el momento de descubrir esta decisión y de qué manera se realizará. Ustedes no se los pueden perder. Estén pendientes. Nosotros regresamos con más aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. Norma. La Norma. Naila. Naila. ¿Qué le gusta? Domenic. Ella no pone de su parte y se ve que no quiere estar en el naranja. A Norma. Doménica. Se pone en duda ambas capitanías. Por parte del equipo naranja, pues, ¿dónde está H? Decía Norma. Y ahora por parte del equipo azul, Edgar, el brujito Siliezar, dijo, llevó al fracaso al equipo naranja. Lo está tratando de alcanzar, recordando que esta competencia no solo es de fuerza, sino también de qué tan rápido lo hace. ¡Uy! Marianela termina primero, a la primera lo hace la mexicana y le da esa ventaja al equipo naranja. Castillo es de color naranja. Distraído por muchas cosas. Hoy la mente la tengo en otro lado. Hoy la mente la tengo en otro lado. Pero le pido al equipo que me disculpe. Pero ya el resto de la noche pues va a ser diferente. Ahora sí le voy a meter más garra. Creo que sí. Empezamos con el pie izquierdo. Pero creo que no solo él, pues, que es el capitán. Creo que también todos en algún momento tuvimos que recuperar esa ventaja. Dejó mucho que desear. Yo creí que iba a tener una competencia más completa. Sí, inició con el pie izquierdo, o sea, él es súper ágil, veloz y la verdad es que no dejó ventaja alguna. Es más, le sacaron tiempo a él, entonces yo creo que se inició con pie izquierdo. Demasiado lento. Al parecer cuando llevan un rival que es lento, se quieren acoplar al ritmo del que llevan a la par. Y es, nosotros sabemos el potencial de él. Y es ahora o nunca, y es ahora o nunca, que lo necesitamos más veloz, más comprometido, que deje ventaja y que recupere ventaja. Se lo llevó totalmente al fracaso al equipo naranja. Fuertes declaraciones de parte de Edgar y de otros combatientes del equipo azul. Además, lo que dicen los chicos en parte tiene razón. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para equivocarse, ya no hay tiempo de que tu mente esté en el otro lado. El momento es aquí, ahora, porque estamos a muy pocos días de esta final de temporada. Aún no hemos dado una fecha, pero falta tan poco que ustedes no se lo puedan imaginar. Menos mal son sus compañeros, ¿verdad? Fuertes palabras para Eduardo García, el papi. A ver. Pero Edgar dice, y tiene razón, la presión del capitán es esa. Si tiene que aguantar, lo va a tener que hacer ahora, rumbo a una final de temporada. Papi, ¿qué sucedió la noche de ayer? Ayer terminamos distraído, tu primera noche llevando al capitán, llevando esa banda de capitán, llevando al equipo. Y pues fue una noche naranja. ¿Pesa? La verdad es que sí, pesa demasiado. Tengo un gran equipo, eso lo entiendo perfectamente bien y sé que no me va a costar más de lo que me costó cuando estuve en el naranja. Y pues espero que pueda tener su apoyo, su respeto y vamos a ir más adelante. Creo que el día de hoy entrenamos las lianas y nos fue bastante bien en la prueba. Entrenamos lo de las tuercas y nos fue bastante bien, entonces creo que los entrenamientos también están dando frutos y pues esperamos hacerlo bien. ¿Crees tú que tienes esa postura de líder, de capitán, a cierto punto de que tu equipo te respete y te ve a ti como un capitán? Mira, creo que por el momento no me ven con seriedad, así les digo, no me ven como un capitán, pero espero que... no he sido serio con ellos porque yo no soy una persona de ponerme seria, yo no soy una persona de andarles gritando, de andarles alegando o decirles qué hacer. Solo les pregunto qué ideas tienen ellos para hacer las cosas bien. O sea, por este tipo de carácter, o sea, yo quiero hacer las cosas bien, pero ¿cómo va?
Ay, 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 espera ahí, espérame, espérame, que aquí escucho comentarios. A ver, hay para de acá, todo. Para allá, ¿qué pasa, Edgar? No, o sea, que no diga de que nosotros aquí, nosotros allá. Aquí el único que se debe de comportar serio es él. Él fue el primero que se me acercó el día de ayer para decirme, no sé, no sé, no puedo, no me siento bien con esto. No tenía pero ni 24 horas con la banda y fue ese momento donde le dije yo, papi, no puedes decir eso, o sea, no llevas ni 24 horas con la banda y ya estás diciendo que no podés. O sea, así fue la actitud que tuviste con el Naranja y no hiciste absolutamente nada. Entonces solo te estamos pidiendo que la actitud sea diferente. Si no podés ser serio, si no podés ser líder, si no podés decir hagan esto, hagan lo otro, pues tenés que poder hacerlo. A ver, perdón, ¿te lo dijo a ti en confianza lo que te dijo de la banda que no puede o se lo digo a todos? No, ayer que me estaba diciendo eso estaba Brandon, estaba Jordi, estaban todos a la par. Cuando yo lo empecé a aconsejar a él, él me lo dijo a mí y yo automáticamente no le bajé la moral, le empecé a dar consejos de apoyo, le empecé a decir, es esto lo que cuesta, eso es lo que cuesta una banda de capitán y es lo que tiene que asumir, qué va a ser de diferente hoy que no hizo antes, es lo único que se le está pidiendo, o sea, no se le está pidiendo más, lo está haciendo bien, sí, pero está cayendo en el mismo juego de antes y lo que queremos es tener a un papi diferente, no un papi igual que antes. Ay, 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 ¿será que Pape está listo para liderar el equipo azul, Samara? Mira, yo creo que Papi no tiene por qué venir ahora a echarnos la culpa, porque desde el momento que el señor Lavoz le dio la capitanía, él empezó a renegar que no la quería, que no la quería. Está bien pedir ayuda, porque él se acercó a mí, se acercó a Edgar y dijo que necesitaba nuestra ayuda y para eso estamos, pero él... No es responsabilidad de nosotros en este momento venir y decirle, papi, hay que hacer esto, papi, mira esto. O sea, creo que cada quien está como que si no hubiera un capitán. No nos motiva, porque la verdad, o sea, el entreno de hoy, y se lo dije, pésimo. Como que si no ha entrenado, puede agarrar ideas de Edgar, de los entrenamientos de antes, ver en YouTube, en aplicaciones, entrenamiento, sabe cómo se debe de entrenar y por eso se le dije pésimo, no me gustó para nada el entrenamiento y que fue la actitud de él, no, es que si no les gusta, entonces el día jueves les voy a poner algo más fuerte. No se trata de eso porque tampoco es para que nos lesionemos, pero bueno, lo hemos estado haciendo bien el día de ayer. Obviamente todos se molestaron con él porque que una mujer le gane y él ni siquiera le saque ventaja cuando sabemos de que papi es papi, o sea, es muy rápido, muy ágil y eso fue lo que nos molestó, pero como siempre a papi nunca le gusta que le digan nada y está cayendo en el mismo error, en el mismo error, en el mismo error y creo que aquí todos tenemos que poner nuestra parte, pero si él es la cabeza en este momento del equipo, debe de empezar desde él. A ver papi, ¿qué tienes que decir al respecto de lo que acaban de decir tus compañeros? Que no te miran como un líder. Mira, creo que todo acá tiene un proceso. Yo, lo que ellos digan, está bien, voy a aceptar las críticas. Aún así, yo voy a hacer bien mi trabajo. Sé que empezamos con el pie izquierdo, pero creo que el día de hoy nos está yendo bastante bien con la alineación que yo hice con su ayuda. Entonces, vamos a hacerlo bastante bien. Yo confío bastante en mi equipo y si quieren alegar que aleguen, yo los voy a escuchar de todos modos. Bueno, vamos a seguir con más aquí en Combate. Vamos a dejar que Cámara de Contenido se encargue de lo que está sucediendo en este momento con el equipo azul. También tenemos el tema de H y el equipo naranja. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya sorpresa la que nos dio el señor Lavoz la noche de ayer! ¡Un camisetazo! Les espera hoy a una de las mujeres naranjas. ¿Qué chica pasará del lado del equipo azul? Eso vamos a preguntarles a nuestra fanaticada. Doménica, que se vaya. Sí. Es que no les está ayudando a ellos. Norma. Sí, ¿por qué? Porque ninguna. O sea, que pase otra vez al azul. Sí. Hay ninguna, porque todas están bien en el naranja. Doménica. Ajá. ¿Por qué Doménica? Ah, porque es bien atlética. Ah, Doménica. ¿Por qué? Porque es la que puede competir más. Norma, ¿por qué Norma? Porque ella siempre ha sido una combatiente en todos los momentos y ha demostrado que sí, aunque a pesar de todo, ella siempre ha... Naila. ¿Por qué Naila? Porque es la que menos puede jugar.
La Norma. La Norma. ¿Por qué Normita? Porque ella es muy fuerte. Ah, ok. Norma. ¿Por qué Norma? Porque Normita es muy fuerte y es muy valiente. Norma. A Normita, ¿por qué Normita? Porque es la que mejor se desenvuelve. Norma. ¿Por qué Normita? Porque es la mejor que se desempeña y tiene la mejor actitud. Naila, porque no es muy buena. Dominica, digo yo, porque lo que pasa es que ella no pone de su parte y se ve que no quiere estar en el naranjo. Y sí es cierto de que las amistades son bonitas, pero se supone que si ella está ahí por un sueño, el sueño es personal. Unos quieren a Norma, otros a Dominica y hasta Naila, pero el que tiene la decisión es el señor La Voz y en unos momentos descubriremos este sorprendente camisetazo. Norma. 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 Y Norma. Dominica también. Sonó bastante el nombre de la princesa. Por ahí también Naila. Marianela, de verdad que no. Neutro. La dejaron. Ahí la dejaron. Ay, ay, ay. Se acerca el momento de saber esa situación tan complicada en la noche de hoy. Sabemos que lo de Norma es más porque ciertas personas que entrevistaron son del equipo azul. Les gustaría regresar a la ícono azul, a su equipo que la vio crecer aquí en el programa. ¿Será y nos veo cara de triste cuando lo mencionamos. Toda vez que lo mencionamos, hay una sonrisa de parte de Norma. No sabe disimular, Norma. No sé si le va a gustar, si le gusta esa idea de regresar al equipo azul. Por el otro lado está Dominica Naila. Como que la fanaticada está dividida en ese sentido. Así es. A ver, Norma, véngase, véngase acá. Tú tienes bastante tiempo de conocer al señor La Voz, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿qué tú crees que va a pasar en la noche de hoy? A ver, viendo el panorama, viendo las chicas del equipo azul, las chicas del equipo naranja, cómo están compitiendo, lo que ha sucedido durante toda esta temporada, ¿quién crees? Es una chica experimentada en todos los sentidos. A ver, ¿qué cree que pasa en la mente del señor La Voz esta noche? Ay, que ¿para qué voy a decir si el señor La Voz siempre tiene algo diferente que decirnos? Ah, bueno, ¿qué te gustaría entonces? A ver, ¿qué te gustaría que sucediera esta noche? Mira, la verdad creo que escuché muchos azules, o bueno, todos los azules, los que están en el equipo diciendo que querían a una Marianela o querían a una Norma. Mi pregunta es, ¿para qué las quieren? ¿Para qué quieren a las dos fuertes del equipo naranja? Si tienen a una Leona y a una Samara, que si a nosotros nos llegan a pasar, tendrían que elegir para ir a una final entre las tres. Ese es lo primero. Lo otro es, creo que tenemos muy, muy buena rivalidad, si me pongo a pensar, entre Samara y Norma, por experiencia. Leona ha demostrado mucho y podría jugar contra Marianela. Y queda Dome y Naila, que al final de cuentas también hemos dicho que tienen un nivel muy parecido. Entonces, que las amigas podrían ser unas buenas rivales aquí en combate. Eso no me había puesto a pensar. Es cierto. Eso también es una buena estrategia, que lo que pueden demostrar estas dos chicas estando en equipos diferentes. A ver. A ver, vamos a hacer un ejercicio, chicas. A ver, vamos pasando una por una al centro, por favor, con el equipo azul. A ver, ¿con qué empezamos? A ver. Con Norma. Norma, por favor. ¿Te podrías poner a la par de la León? Por favor, Norma. Ahí está, al centro. Ahí está, muy bien. A ver, el equipo de redes va a tomar una foto en este momento que va a estar subiéndose a las redes sociales. Comenten. Gracias, ¿quién Norma? Queda mejor. Gracias, Norma. Siguiente. Me trae buenos recuerdos. Dominica, esa la princesa. Me trae buenos recuerdos. ¿Cómo me regañaban a mí por tener a Norma en el lado derecho? Bueno, le toca a Dominica. Ahí está, se prepara la princesa, tiene una sonrisa y este momento, al menos ya no está llorando, Samara, cara de pocos amigos. ¿Sabes? Ay, ay, ay. Marianela Rodríguez, la que quiere el capitán azul. Le aplaude la Leona. Vamos a ver, le gusta Samara, mira, se impone con Marianela. Vi mejor química hasta el momento, muy bien. La va Naila. Y ahí va con una cara muy contenta.
Bueno, otra que también ya a estuvo la par ahí. De Leona, su amiga. Otra su... que ya vivió también la experiencia de ser azul. Ahí vio nacer Naila. Es más, en esa posición exactamente está Naila. Así es. Bueno, las fotos van a estar en las redes. Y ustedes, combatenáticos, van a tener este corte comercial para comentar. A ver, ¿qué chica se ve mejor? Ahí va a estar numerado por 1, Norma, 2, Doménica, 3, Marianela y 4, Naila. 1, 2, 3, 4. El que tenga más likes se va para el equipo azul. Ah, no, verdad, no puedo decir. no ilusiona el público. Aún puede ser que sí, pero aún no lo sabemos. Lo vamos a descubrir más adelante, pero en este momento nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más. Combate Internacional, la contienda. Combate. Llegó el momento. La caja negra está al frente. El destino de estas cuatro chicas se va a decidir. Marianela Rodríguez, Naila Molina, Doménica Martínez y Norma Villeda. ¿A quién pertenecerá esta caja con su nuevo uniforme de color azul? ¿Qué chica hoy cambia definitivamente el rumbo de la historia de Combate Internacional, la contienda? El último camisetazo que trae muchos nervios, dramas, pero bueno, vamos a dejar el suspenso y vamos a hablar con el encargado, señor La Voz. Tonas, que mencione, que se paren a un costado de la caja. Marianela. Norma. Nos vamos a ir a una pausa. Ya regresamos aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. Arrancamos con los juegos de miedo aquí porque hay más tensión de lo que ya tenía desde el principio del programa. Y ahí tenemos Marianela Rodríguez. Norma Villeda. ¿Qué chica se llevará esta caja con el uniforme azul de regalo esta noche? Ambas ya han probado lo que es vestirse de azul. Norma, por mucho tiempo, fue fiel a esa camiseta. Marianela, por un periodo de una semana, también fue de color azul. ¿Quién será esta noche que terminará la temporada vistiendo el color de los pitufos? Las dos chicas no paran de moverse las piernas desde que nos fuimos a corte. ¿Se imaginan los nervios de Marianela y de Norma y de ustedes? Los combatenáticos que nos acompañan noche con noche, la gente del equipo azul, que no sabe qué va a suceder en el equipo azul. Bueno, y los chicos del equipo naranja, pero ¿qué tal? Se preguntamos al señor La Voz. The Voice, señor La Voz. Le voy a preguntar al equipo naranja. ¿Con quién se quedan en el equipo? Okay. Juan Bernardo, detrás de la persona. A ver, ok. Detrás de la persona que quieres
de nuevo. Coger una. ¿A quién quieres? Norma Villeda. Ok. Dominica. Norma Villeda. Johnny. Ah, no, perdón. Naila. Marianela Rodríguez. Si Johnny se va por Marianela, la cosa se empata. Queda todo en manos de H. Johnny. Sin pensarlo, se va con Marianela Rodríguez. ¿Y sabes quién tiene la última palabra? La decisión. El capitán. El capitán. Su primer gran desafío como capitán, H. Contreras. ¿Con quién se queda? Norma. Norma Villeda. Eso quiere decir que Marianela Rodríguez hoy pasa a las filas azules. Recibe la noticia Marianela con lágrimas en los ojos. Una vez más, la mayoría, la mayor cantidad de participantes del equipo naranja vota por Norma, lo que significa que Marianela en este momento hace hoy parte de las filas azules. Norma quiere hablar, señor La Voz. ¿Le podemos dar la palabra? Cámara de contenido. Y ahí estamos viendo cómo la mexicana está sacando su nuevo uniforme desde hoy día martes hasta la final de temporada. Un giro totalmente drástico. El equipo azul aplaude. El equipo azul feliz con la decisión que tomó el señor H. Vamos a ver cómo les va en esta decisión. Así es, ahí están los cítricos despidiéndose, pero Marianela debe ir a este momento a camerinos poner su nuevo uniforme. Bueno. Mari, perdón, necesitamos que vayas a camerino. En este momento nos vamos a un corte y regresamos con más. Combate. Vamos a tener un programa impresionante el sabadísimo Canal 7, no se lo pueden perder. Va a estar Marlene Favela, una actriz mexicana muy conocida a nivel internacional. También guapísima, por cierto. Muy guapa, las mexicanas son muy guapas, obviamente. Y tenemos también a los imitadores de Bronco. ¿Quién va a ser el mejor imitador de Bronco? Y también algo de los estilistas, ¿viste? Está así interesante. Es. Mucho entretenimiento este sábado en Sabadísimo a partir de las 7 de la noche. Y al parecer vamos a tener a Marlene Favela aquí. ¿Cómo? Con nosotros el día viernes. ¡Eso! ¡Eso! Ahí me están confirmando, ya está confirmada la participación de actriz mexicana. Va a estar aquí compartiendo con nosotros el día viernes, así que ustedes no se lo pueden perder. Ay, pero si usted se engancha y se perdió el bloque anterior, pues les actualizo lo que sucedió. Si usted en este momento está arrancando viendo combate, Marianela Rodríguez, la mexicana, desde este momento es la nueva integrante del equipo azul. Marianela, que por cierto ya está en camerinos poniendo su nuevo uniforme y a cualquier momento la vamos a recibir. ¿Y este? Vamos a recibir la nueva combatiente del equipo azul. Y esto no fue decisión del señor Lavo. Sus mismos compañeros de equipo la mandaron al equipo azul. El capitán
decidió la, tuvo la última palabra se decidió quedar por Norma Villeda. Así es, entre Norma y Marianela Rodríguez, el capitán dijo, me quedo con Norma. Por eso, en este momento vamos a recibir la nueva combatiente del equipo azul. Luces azules en el set, muy bien. Vamos a recibir a Marianela Rodríguez. La nueva Copa. En esos días que anteceden esta final de temporada, último camisetazo y se vienen muchos últimos más. ¿Cómo quedó la noche, señor La Voz? Así quedó la noche. Cuatro competencias, un empate, dos azules, una naranja, 600 naranja, 800 azul. La noche es azul. Y el equipo azul se lleva esta noche de martes. Y ahí está Marianela Rodríguez. Aplaude y se tiene que acostumbrar porque este es su nuevo equipo. Y bueno, ahí vemos a H. Azules al mando. Pues que no sabe todavía qué va a suceder con su equipo. No está presente el capitán de color naranja en este momento. Y con eso, colorín colorado, esta noche se ha acabado. Muchísimas gracias, en serio, gente, los quiero mucho. Les mandamos un besote y nos vemos mañana a la misma hora, por el mismo lugar. ¡Feliz noche, Guatemala! Combate.